Bueno, pues como han dicho en la presentación, llegué a China en el 99 y la verdad es que en aquella época, lógicamente, China era un país bastante subdesarrollado, ¿no? En comparación con lo que éramos nosotros. Como dato, en el año 95, China, el PIB de China era inferior al de España y ahora no sé cuántas veces superiores, ¿no? Es la segunda potencia mundial. Y ha vivido una transformación enorme en los últimos 30 años. Ha pasado, lo que he dicho, de ser una potencia, el dragón dormido, ¿no? Por una potencia demográfica, porque al final lo que hay que tener en cuenta en China es que la escala es diferente, simplemente por el tamaño del país y por el tamaño de su población. Todo es diferente. Entonces, todo lo que voy a contar es mucho más grande. Pero solo por eso. Y eso yo creo que no es lo importante de que quiero yo aquí expresar, sino. No, ese no soy yo. Sí. Entonces, yo cuando llegué a China en el año 99, se pagaba todo con fajos de billetes. Pero con fajos de billetes así, o así, dependiendo, porque cada billete, el billete más grande, el de los 100 yuanes, son 10 euros. Entonces, para que os hagáis una idea, quien quiera comprarse algo de cierto tamaño o de un precio bastante elevado, pues bueno, lo tiene claro, ¿no? Y hoy en día todavía se ve a gente, sobre todo de cierta edad, que va al banco con bolsas de basura llenas de fajos de billetes. ¿Qué pasa? Que en estos últimos años ha habido una irrupción importante del pago online. Primero en Internet y luego a través del móvil. Ha sido una revolución tal que la mayor parte de nosotros ya no utiliza dinero en efectivo. No quiero apabullar con cifras, pero sí quiero dar algunos datos, ¿no? Y aquí este yo creo que es muy importante porque se ve cuánto se pagaba en, bueno, no con el móvil, el azul, la parte baja del azul, es pagos con móvil y la parte gris es pagos que nos hacen con el móvil, ¿no? En el año 2011 podéis ver que con el móvil se pagaba solo un 3,5% de todo el volumen de transacciones que se llevaba a cabo en China. El año pasado se pagaba un 83% de todo lo que se compraba en China se hacía con el móvil. Y aquí podemos ver también cómo ha subido el comercio electrónico, ¿no? El porcentaje de lo que se compra todo online, estoy hablando de online puro, ha pasado también de un 7,4% en el año 2015 a una proyección de que sea el 17,5% en el 2021. Estos gráficos parecen los de Pablo, lo que pasa es que aquí no estamos hablando de décadas, sino que esto es un año solo, ¿no? Eso simplemente para que os pongáis en situación, ¿no? Os hagáis una idea del volumen que tiene, porque este es el volumen de las ventas de comercio electrónico que pueden llegar casi al billón de dólares en el año 2022, billón con B. Y para poner un poco de contexto, pues creo que es importante ver el peso que tiene China en el resto del mundo. En el año 2010, el comercio electrónico en China representaba menos del 20% del resto del mundo, ¿no? De todo el mundo, vamos. Y ahora estamos ya en el 60%. O sea que más de la mitad de todo lo que se compra en el ciberespacio, en el mundo, se compra en China. Y esto, bueno, es también para que veáis cómo se compra online y además con el móvil, porque las compras fuera de dispositivos móviles, dentro del online, o sea, desde el ordenador de toda la vida, son ahora solo del 18%, mientras que la mayor parte, el 81%, utiliza el móvil. Y bueno, esto es algo que luego comentaré más adelante, yo creo que es una cifra incluso bastante conservadora. Aquí, comparado con otros países, la diferencia con el segundo que mayor penetración tiene de consumo de pagos móviles, que es Dinamarca, es el doble. O sea, los chinos utilizan
el móvil para pagar más del doble de lo que hacen los daneses, que por lo visto son los segundos. Y voy acabando, simplemente pues aquí otra gráfica para que se vea cómo, bueno, dentro de lo que cabe, posiblemente por el ralentizamiento del crecimiento económico, pues cada vez son menos, o sea, el crecimiento se va reduciendo. Pero bueno, es que ya va a llegar un momento en el que casi todo el mundo va a pagar con el móvil. Va a ser raro sacar un billete. Y de hecho, hay muchas veces en tiendas donde te preguntan cómo quiere pagar, con Chifubao o con Weixin. O sea, es un duopolio, también hay que decirlo. Lógicamente allí no hay ni PayPal ni nada de esto, y muchas veces las tiendas no saben qué hacer con los billetes o con las monedas, o sea, no saben dónde ponerlos, no tienen cambio, están obligadas por ley a aceptar el dinero en efectivo, pero bueno, hay algunas que no lo hacen. En fin, quería explicar un poco cómo funciona el pago móvil en China, porque es un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, no se utiliza o es muy poco habitual utilizar el chip NFC, que es lo que utilizamos nosotros. Se utiliza un código QR que se genera por el propio móvil, por la propia aplicación del móvil, que os lo voy a enseñar. Es muy fácil. Se abre la aplicación, se le da a pagar, se genera ese código y el comercio lo que hace es escanear el código y se cierra la transacción. Hay otra posibilidad que es simplemente yo genero el código y una persona o un comercio que no esté afiliado, porque no tenga un punto de venta, lo escanea con su propio móvil. Y esto sirve, por ejemplo, para hacer una transferencia entre usuarios. Por otro lado, pues bueno, ahora esto es lo que veis en la fotografía. En la fotografía se ve cómo, en este caso, se genera un código QR y esta maquinita hace de lector de tarjetas o de lector de ese código y se cierra. Este es otro TPV para hacer exactamente lo mismo y generalmente los pagos móviles están, el 93% los controlan dos empresas, que son Alibaba, Alipay, y Tencent, que es WeChat. Otra posibilidad, bueno, esto ya veis que esto es un Carrefour, por ejemplo, donde la mayor parte de la gente ya no paga con dinero. Y lo curioso es que China ha pasado del dinero en efectivo a estos pagos móviles sin pasar por el trámite de las tarjetas. Entonces, si alguien va a China, lo va a pasar mal, porque la verdad es que ir con una Visa o con una Mastercard no vale de nada. Y para nosotros, para los extranjeros, hacerse una cuenta con Alipay o con WeChat es complicado. Otra de las posibilidades que hay, y una de las ventajas que tiene este sistema frente a los del NFC, es que no hace falta tener una maquinita para leer estos códigos. Y esto permite que cualquier comercio, el comercio de proximidad más cercano y el comercio más cutre del mundo, como es la frutería que tengo debajo de mi casa, que es esta, acepta pagos online. De hecho, prefiere los pagos online que los pagos en efectivo. Y en este caso, lo que se tiene que hacer es otra vía, que es simplemente ellos tienen un código QR con su usuario y nosotros lo que hacemos es escanearlo, así, le damos a escanear, escaneamos ese código QR, marcamos el precio y hacemos la transferencia. Todo esto sin ningún cargo, ni para mí ni para el comercio. Y eso es una de las razones por las que la mayoría prefiere este tipo de sistemas a las tarjetas que sí cobran una comisión. Es una cosa que se ve, bueno, pues en un pequeño comercio de que hacen una especie de porras en China. Bueno, esto es totalmente habitual. Podéis ver aquí un puesto callejero con los dos códigos. El azul es el de Alipay. Ah, vale, lo están intentando todavía. Yo aquí me dejo. Vale, me quito las gafas otra vez, ahora no os veo. Igual es mejor y todo. Y el verde es el de WeChat. La primera fue Alipay, que tiene ya 15 años, hace 15 años que está ya. Ahora creo que sí, ¿no? Ahora igual se va a duplicar y todo.
Y luego lo que pasa es que ha ido ganando terreno WeChat, porque WeChat lo que ha hecho es integrarlo en el WhatsApp chino, que es una navaja suiza. Porque no solo es un WhatsApp para mandarse mensajes, es una red social al estilo de Facebook, etcétera, etcétera. Es lo que se llama una superaplicación, en la que se puede hacer de todo. Y de hecho, os voy a enseñar algunas de las cosas que hay en Alipay, que también es una superaplicación. Yo aquí no solo puedo hacer estos pagos y hacer transferencias, sino que puedo, por ejemplo, pedir un taxi, puedo comprar billetes de avión y de tren, puedo comprar datos en el extranjero para utilizar el wifi en el extranjero, puedo pagar los recibos de la luz, del gas, etcétera, etcétera. Incluso puedo hacer donaciones, puedo hacer inversiones financieras. Puedo hacer casi todo, o sea, no sé qué es lo que no puedo hacer casi, ¿no? Entonces, han sido muy inteligentes a la hora de integrar todo esto en estas aplicaciones que ahora utiliza todo el mundo, ¿no? Habrá que ver luego los inconvenientes de un sistema que está controlado por solo dos empresas, pero lo que es cierto es que es barato y que lo puede utilizar cualquier persona que tenga un smartphone, porque el NFC, pues lógicamente, tiene que tener ese chip, y eso en China no es muy habitual. Y ya como colmo, os pongo a dos mendigos que utilizan códigos QR para recibir donaciones. No quieren dinero, quieren que les hagas una transferencia. Entonces, lo único que tienes que hacer es escanear su código y mandarle lo que quieras mandarle. Pero bueno, esto es solo el principio. Tengo una sensación de que hace 20 años, cuando iba a China, iba al pasado, ¿no? Y ahora tengo la sensación de que cuando vengo aquí, vengo al pasado, vengo del futuro. Antes lo ha dicho Pablo, bueno, yo es que he visto muchas tiendas del futuro. Os voy a enseñar algunas. El pago con reconocimiento facial, ya está. Entonces, ya no hace falta ni llevar el móvil encima para hacer el pago. No hace falta llevar nada. Puedes ir desnudo. Y esto es cómo funciona. En un Carrefour. Se escanea el producto, como cualquier autoservicio, se pone en la báscula para que la propia báscula sepa que es el producto adecuado, se le da a salir, se elige la opción de reconocimiento facial, la cámara reconoce al usuario y el usuario pone un código PIN para que haya más seguridad. Y ya está. Claro, antes han estado hablando del Big Data y de los datos, ¿no? Empezamos ya en un territorio ya más pantanoso. ¿Qué pasa con los datos? ¿Qué pasa cuando son nuestros datos biométricos? No solo ya agregados de dónde vamos, de qué hacemos o de qué compramos, sino de los puntos de nuestra cara, nuestras huellas, etcétera, etcétera. China es, sin duda, pionera en el uso de este tipo de tecnología, pero no solo porque sea mucho más práctico para los usuarios, ¿no? Aquí podéis ver un ejemplo. Yo estoy ahí en medio y me ha echado unos años menos, pero bueno, esto es un ejemplo de cómo cámaras pueden reconocer perfectamente a las personas en cualquier situación, ¿no? Y esto lo que se hace es utilizar en comercios tanto para reconocer a los usuarios que entran, por si son usuarios recurrentes y si hay datos, por ejemplo, de ellos, esos datos que han estado mencionando antes, entonces esos datos pasan a la propia tienda y el dependiente sabe quién es, qué es lo que ha comprado, qué es lo que le gusta, etcétera, etcétera. Esto permite dar una atención mucho más personalizada. Claro, también es mucho más fácil para el gobierno tener a todo el mundo controlado y saber qué es lo que hace, ¿no? Eso se utiliza también, como podéis ver, para entrar a sitios, y algunos de esos sitios son algunas de esas tiendas del futuro, que son tiendas en las que no hay nadie. O sea, no hay dependientes. Uno entra, se sabe quién es por el reconocimiento facial, coge lo que quiera coger
el propio ordenador sabe qué es lo que ha cogido y lo deduce directamente de su cuenta de Alipay o de WeChat. Antes he hablado de las emociones. Yo, cada vez que voy a hacer la compra al supermercado chino, las únicas emociones que tengo son malas. Entonces, yo creo que hay que diferenciar entre tipos de comercios. Y eso es algo que no se ha hecho hoy. Me parece que no es lo mismo ir al supermercado a comprar unas lechugas, la leche y no sé qué más, que ir a una tienda en la que ya se espera otro tipo de atención. Por lo menos en China, donde la atención es bastante mala, el servicio es bastante malo, ¿no?, en general. Entonces, para mí, personalmente, casi prefiero estos sistemas porque no tengo que ver a una persona con mala cara, ¿no?, que me tira las cosas. ¿Qué pasa? Que desde el punto de vista de la seguridad, y este es uno de los ejemplos que tenemos en Shanghái últimamente, es que todos esos datos no se sabe a dónde van. Por ley, el gobierno chino está, o las empresas tienen que dejar al gobierno chino acceder a esos datos. Y aquí podemos ver los semáforos que han puesto con reconocimiento facial para reconocer a quienes se saltan el semáforo. ¿A quién castigan poniendo su foto en el propio semáforo y también su identidad? Todo esto, para nosotros, pues claro, nos generaba ciertas dudas, ¿no? En cualquier caso, lo que me gustaría resaltar es que China no es el país del todo a 100. Que muchas veces yo reconozco que cuando escribo muchos de los artículos que se publican en la prensa española, la mayoría de los comentarios son en plan, es que China produce basura, es que todo es de muy mala calidad, es que China lo único que hace es copiar. Bien, pues este es el índice de capacidad de innovación, ¿vale? China está ya por encima de España. Con lo cual yo creo que posiblemente tendríamos que bajar un poco nuestros humos y ver también que China hace mucho más que copiar. Lo ha hecho, ha copiado, y ahora, aparte de copiar, lo que hace también es mejorar. Eso también se ve en el ranking de las grandes empresas de Internet. Las azules son estadounidenses y las rojas son chinas. Como podéis ver, Europa no se sabe dónde está ni se la espera, ¿no? Lo cual me lleva a hablar un poco del futuro que todavía ni siquiera ha llegado a China. Estamos en el reconocimiento facial y van a venir nuevos sistemas biométricos que son mucho más seguros. Este es el consejero delegado de una empresa que acaba de empezar a comercializar máquinas de vending que utilizan la palma de la mano, lectura de la palma de la mano a través de unos rayos infrarrojos especiales, porque es un sistema mucho más seguro que las huellas dactilares o que incluso el reconocimiento facial, porque es único de cada persona, no vale, si me cortas la mano y la pones, no vale, tiene que haber riesgo sanguíneo, etcétera, etcétera, ¿no? Y el concepto es sencillo, es como un frigorífico en el que tú te identificas, coges los productos que quieras y una cámara de visión computerizada determina qué es lo que has cogido o qué es lo que has dejado, que es una cosa que en una máquina de vending no se puede hacer, no puedes dejar una cosa de vuelta si no querías esa, y lo deduce también de tu monedero electrónico. Son máquinas que se están poniendo también para acceder a diferentes lugares, sobre todo en oficinas, y esta propia empresa lo que está haciendo es ir un paso más allá, que es la automatización total del pequeño comercio, si queremos decirlo, que son los comercios automáticos. En este caso es un carrito diseñado para Coca-Cola para que se vendan las bebidas, por ejemplo, en los trenes de alta velocidad. Nadie lo lleva, va solo y simplemente la gente puede coger, pagar, etcétera, etcétera, todo sin que haya nadie que lo utilice. También estamos hablando de la revolución logística, y la revolución logística pasa por cacharros como estos, que es un camión mensajero que no tiene conductor y que ya está en funcionamiento por China.
está desarrollado por Baidu y bueno, lleva los paquetes desde la central logística hasta el cliente. Con lo cual, bueno, pues los de Segur. Uno de los casos que he seguido últimamente, porque claro, todo esto yo creo que la mayor parte de la gente lo ve ligado a las grandes empresas. Y es cierto, ¿no? Pero hay una cosa que está creciendo mucho en China y que se ha hablado antes, ¿no? Que es lo que llaman el nuevo comercio y que es el punto en el que se encuentran el online y el offline. Ese nuevo comercio trata de evitar que las ciudades se queden sin tiendas sin renunciar a vender online. Este es el caso de una gran cadena de electrodomésticos que se llama Suning y que era offline. Vieron que sus competidores le estaban comiendo la tostada por el comercio electrónico y decidieron pasar también al comercio electrónico. Y lo han hecho a lo bestia, como podéis ver aquí en estos centros logísticos que han abierto y que superan muchísimo a los de Amazon. Están totalmente o casi totalmente automatizados en todo el recorrido. Y esto lo que ha hecho ha sido aumentar la efectividad de los empleados, ¿no? Al final, tengo aquí algunos datos. Han conseguido que cada trabajador pueda procesar 1.200 paquetes a la hora. Todo esto se hace utilizando las nuevas redes 5G, se utiliza también el Big Data, la inteligencia artificial, por supuesto, para optimizar todos los procesos y sacar el mayor rendimiento de ellos. Es un futuro que realmente parece bastante descorazonador, porque es por mucho que ellos se empeñen en decir que se crean nuevos puestos de trabajo y aseguran que van a contratar a 80.000 personas para hacer lo que necesitan todo este tipo de infraestructuras, es cierto que se destruyen más puestos de trabajo de los que se crean. Y no hay más que ver esta gigantesca nave que se opera con una media docena de personas, ¿no? En el ojo de todo está Alibaba, que es el gigante, el mayor gigante del comercio electrónico. Y es un caso interesante porque Alibaba también ha hecho lo contrario. Nació online, creció muchísimo y ahora ha decidido ir offline. ¿Por qué? Pues porque hay público que, como se ha dicho aquí antes, quiere ir a un sitio físico, quiere ver y tocar lo que va a comprar, quiere poder probarlo y quiere dársele esa posibilidad. Entonces, voy a poner un ejemplo que es el restaurante robótico de Gema, que es la cadena de supermercados de Alibaba. Es una cadena de supermercados curiosa porque combina todo lo que uno puede querer. Si uno quiere ir al supermercado de Gema y comprar de forma tradicional, puede. Eso sí, tiene que pagar online. No hay posibilidad de pagar con dinero. Si uno quiere ir, y esto es lo interesante, si uno quiere ir al supermercado, ver los productos, comprarlos, pero no llevárselos, también puede, que eso es la compra a domicilio, me lo vais a decir, la compra a domicilio de toda la vida. Bueno, pues no. Simplemente se hace a través del móvil. Y luego lo veréis, se hace a través del móvil y eso todo, bueno, a través de unas cintas robóticas, se manda por el techo, etcétera, etcétera. Se puede hacer desde casa. Tú puedes elegir lo que quieras comprar desde casa, te lo llevan a casa, también como el comercio online normal. Y lo que han hecho es introducir un nuevo concepto que es el de la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que uno puede ir a la pescadería del supermercado, elegir qué es lo que quiere comer, se lo preparan y se lo come ahí. Y no solo eso, sino que se lo preparan, de momento humanos, pero se lo llevan y le dan servicio los robots. Y esto es lo que os voy a enseñar en este vídeo. Esta es la parte del restaurante. Aquí es donde se puede registrar el usuario. Veis que es un restaurante normal y corriente.
el usuario pues puede ir viendo, puede incluso pescar qué es lo que quiere comer. Las cajas registradoras para quienes se lo quieren llevar al restaurante, y este es el sistema de poleas que lleva los pedidos hasta ese robot, que luego ya los selecciona y los va metiendo para que luego lo lleven a sus casas o a la cocina. Esos son los cocineros. Llegará el momento en el que no sean humanos, me imagino. Y esos son los robots llega la comida. Lo que me hizo gracia es que el servicio de limpieza sigue siendo humano también. Y estas son las cajas registradoras donde la gente lo que hace es pagar con el móvil, lógicamente, no hay otra forma de hacerlo. Hay otro par de ejemplos que quiero meter antes de este. Está el de Xiaomi, el de los teléfonos, que ha hecho algo parecido. Empezó online, me dijeron, cuando yo le entrevisté al presidente hace ya unos cuantos años, que eso les permitía reducir los costos y ofrecer tecnología muy avanzada a precios muy inferiores, pero luego se dieron cuenta de que estar solo online les estaba quitando una clientela importante que sí podían conseguir. ¿Se ha vuelto a marchar esto? Cosas que pasan. Vete a saber, igual son los espías chinos que no quieren que hable de esto. En fin, bueno, Xiaomi empezó también, online, y decidió abrir un montón de tiendas que ha considerado como algo así como el concepto de Zara, de tiendas de experiencia, donde la gente lo que puede ir es a tocar, a probar los productos y luego los puede comprar en la propia tienda o los puede comprar online. Y ellos creen que ese es un valor añadido que tiene el comercio, ¿no? Porque al final ese comercio en el que se puede hablar con un dependiente, aunque tenga mala cara, pues bueno, tiene sus ventajas, ¿no? Voy a intentar. De todas formas, el otro extremo que quería comentar era el de Luckin Coffee, que es una cadena de cafeterías como Starbucks, por ejemplo, que ha empezado fuertísimo con un concepto que me ha recordado al que ha mencionado Pablo, ¿no? Que es pequeñas cafeterías en las que nadie se toma un café. O muy pocos se toman un café porque solo hay un par de mesas y ni siquiera ponen taburetes a veces. Simplemente lo que se hace es comprar el café por el móvil e ir allí a recogerlo, o ni siquiera eso. Tú te compras un café y te lo llevan a tu casa o a tu oficina o lo que sea. Nos puede parecer una locura esto, ¿no? Pero Luckin Coffee el año pasado vendió 85 millones de cafés en un país aficionado al té. Tiene 16 millones de clientes y está creciendo como la espuma. No sé si será rentable o no, pero bueno. Son unos ejemplos de grandes empresas. Yo quería traerlo un poco al pequeño comercio, ¿no? Cómo todo esto, esta revolución logística, esta revolución del comercio electrónico, está ayudando también a pequeños empresarios y autónomos, incluso al comercio de proximidad. Y quería hacerlo enseñando unos tres ejemplos nada más. Uno de ellos, el primero, está ahí, es mi mujer, Huyuan, y bueno, de ella he aprendido muchísimas de las cosas de cómo funciona el comercio electrónico, porque ella tiene una tienda en Taobao, que no sé si os suena, pero bueno, es uno de los portales de Alibaba, y aunque sería mejor que lo dijese ella, ¿no? Pero bueno, yo creo que
Lo que ha hecho Alibaba y lo que ha hecho Taobao es reducir mucho. Sí, estamos en el siglo XXI, pero. Pero no parece, ¿no? lo que ha hecho ha sido reducir la barrera de entrada de la gente joven, sobre todo, a un comercio que antes les estaría vetado. ¿Por qué? Bueno, pues porque obviamente tener una tienda requiere una inversión económica importante. Sin embargo, Taobao, Alibaba, lo que hace es ofrecer la infraestructura de toda la plataforma, una plataforma que puede ser Amazon, pero todavía mayor, a gente, a emprendedores que tienen sus propios negocios solo online. Entonces, ella puede trabajar desde casa y puede contar con recursos similares a los que tendría si fuese Amazon, sin tener que hacer un desembolso enorme, ¿no? para alquilar una tienda o lo que sea. Esto lo que hace es, le permite llegar a un público enorme, a un público, estamos hablando de en torno a los 800 millones de personas. Lógicamente, cada uno tiene su propio público, ¿no? Su nicho, etcétera, etcétera. Y lo que hace es que si uno tiene éxito, pues puede ir creciendo primero dentro de Taobao y luego ya establecerse con su propio comercio offline, ¿no? Que yo creo que es una, yo creo que es una aspiración de casi todo el mundo de los que trabajan online, ¿no? Tener una tienda. No es solo, es también prestigio, ¿no? Es también decir, bueno, tengo un sitio donde puedes venir a reclamar, donde puedes venir a pegarme si odias algo, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las claves por las que China y el comercio electrónico ha ganado tantísimo en China y ha crecido tantísimo es porque antes había una gran falta de credibilidad, una falta, no sé, la gente no tenía confianza, no había confianza en la gente y, por ejemplo, pues cuando yo llegué lo que hacía era regatear por todo. No había precios fijos. Entonces, cuando salió Taobao, fue una delicia para muchos, ¿no? Porque estaba especificado cuánto costaba una cosa, se sabía cuándo se recibía y luego, además, había un sistema en el que el usuario puede devolver el producto en los 7 días si no se ajusta a lo que ha comprado, ¿no? Ahora eso a nosotros nos parece muy normal y muy corriente siempre que compramos online, pero esto hace 15 años no era tan corriente. Entonces, yo creo que eso ha hecho esa falta de confianza y esos mecanismos que hay también de transparencia y de arbitraje, pues han permitido que el comercio electrónico en China crezca muchísimo. Luego, otro ejemplo para el que sí que me gustaría poner la foto, si se puede, pues si no. ¿Crees que ahora sí? A ver. Sí, sí. Bueno, es. Ahora sí, 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 sí. Ahí está. Bueno, pues esta es la tienda que tengo también en la esquina. Es una tienda de té con unas bolitas así, que se llama Chenchuna Cha. Y en su día era una tienda de DVDs piratas, ¿vale? Pero bueno, lógicamente, pues incluso a estos negocios Internet les fastidia, porque ya todo el mundo se descarga las cosas, no va a comprarse un DVD, por muy pirata que sea. El de atrás es su dueño y lo que hizo fue reconvertirse en una tienda de tés. Pero claro, es que es un barrio malillo, ¿no? Tampoco hay muchas cosas a su alrededor, entonces, bueno, yo creo que las ventas no eran muy buenas. ¿Qué hizo? Pues gracias a la revolución logística que se vive en China, lo que hace es sumarse a las diferentes plataformas que ofrecen o que conectan a restaurantes, bares y pequeños comercios como estos, les dan, como antes ha sucedido con Taobao, con emprendedores que venden productos, también hay, en este caso se llama la más grande, es Meituan Dianping, que pone la comida y la bebida que se produce en estos sitios a quien quiera comprarla, ¿no? Creo que tiene que estar a 3 kilómetros a la redonda, ¿no? El usuario. ¿Esto qué ha hecho? Bueno, pues ha hecho que las calles se llenen de mensajeros, de repartidores, como los de aquí, pero muchos más.
utilizan sobre todo estas bicicletas eléctricas, se pasan por el forro un poco las normativas de conducción, van con el móvil así hasta que se pegan una leche. Pero bueno, realmente lo que ha permitido es que, gracias a esto, una pequeña tienda de barrio que subsistía malamente porque no tenía muchos clientes alrededor, pueda llegar a una audiencia mucho mayor y pueda incrementar notablemente sus ventas. Antes de llegar aquí, un último caso, que es también el de una pequeña tienda de ropa, que podríamos considerarla de boutique, en un sitio también poco agraciado. Además, la propietaria pues, es una señora ya un poco mayor. Y la verdad es que estaban casi para cerrar. Hasta que vino el hijo y lo que decidió es empezar a vender los mismos productos sin cerrar la tienda, pero a través de WeChat. Incluidos, pues bueno, también algunas falsificaciones, también hay que decirlo. Entonces, lo que ha conseguido es, primero, fidelizar también a las clientas que tenía, porque a través de WeChat pueden ver todo lo nuevo que tiene a la venta, y también añadir, sumar, ¿no? Porque es una red social y entonces eso se va añadiendo. ¿Qué pasa? Que ahora este es Álvaro Fontaneda, es uno de los empresarios españoles que ha traído WeChat a España. Y es una de las funciones que el comercio, aquí también, puede añadir para atraer, de momento, a clientes chinos, ¿no? Porque sabemos que el turismo chino pues, viene a comprar a España, bueno, va a comprar por todo el mundo, y la verdad es que ahora lo hace sobre todo utilizando el móvil también. ¿Qué pasa? Que no basta con tener el sistema de pago. Lo que hay que hacer es también estar en la red social de WeChat para que el cliente chino sepa qué es lo que vende ese establecimiento, sea un restaurante, sea una tienda de ropa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que es algo interesante también para el comercio que quiera atraer al turista chino que realmente va utilizando solo WeChat y va a los sitios en los que ve que el comercio tiene una cuenta oficial en WeChat. Para acabar, la sostenibilidad. ¿Es sostenible todo esto? Yo creo que no. O sea, no es sostenible que yo esté en mi casa y pida un café y me venga un señor, aunque sea con una bicicleta eléctrica, para traerme un café. Y un buen ejemplo de lo que ha pasado, de lo que pasa, es el fenómeno de las bicicletas compartidas que ha habido en China y que se ha exportado a otros países. Hubo un boom enorme. En China, cuando algo funciona, se copia, y se copia hasta la saciedad, y se llenaron las calles de bicicletas hasta que el gobierno dijo que eso no podía ser porque no se podía casi circular, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que tampoco había la suficiente demanda para el servicio y, por lo tanto, millones y millones de bicicletas han acabado así, han acabado en este tipo de cementerios. Y simplemente quería utilizar esta fotografía porque yo creo que es muy gráfico para ver pues, bueno, la falta de sostenibilidad de un sector que el año pasado generó 50.000 millones de paquetes. 50.000 millones de paquetes en China el año pasado, y se espera que el año que viene sean 71.000 millones de paquetes. Yo creo que para concluir, China está marcando, para bien y para mal, el ritmo y está innovando en el sector del comercio. Creo que muchas de las cosas que han nacido en China las vamos adoptando nosotros aquí poco a poco. Creo que más irán llegando, seguramente el tema del reconocimiento facial, nuevos datos biométricos, etcétera, etcétera, llegarán. Pero con ello también llegan muchos otros problemas que afectan realmente a la sostenibilidad del planeta y bueno, pues eso es algo que hay que solucionar y en lo que China pues tiene una labor muy importante. Muchas gracias. Es que ricas. Y bueno, lo que yo quería era sobre todo
más que dar la chapa, era responder preguntas, porque me imagino que al final, pues China es un país que creo que interesa, pero que es un país que se conoce bastante poco. Entonces, estoy aquí a vuestra disposición. Ya veo una mano. Yo te quería preguntar, ya que tenemos la oportunidad de tenerte aquí, que eres el mejor observador y analista. Bueno, el mejor soy uno. Utilizo tus reportajes casi como manuales para con mis estudiantes de universidad. ¡Qué presión! No, qué va, qué va. Lo que te quería preguntar es que AliExpress está haciendo una apuesta muy importante en España en este momento y está animando de una forma exacerbada al comerciante español para que venda en China. Y le está promocionando y apostando, bueno, poniendo su sede, abriendo aquí tienda física, sobre todo porque ellos están constantemente, logísticamente, trayendo barcos y trenes que vuelven absolutamente vacíos. Y el consumidor chino necesita producto español, especialmente agroalimentario, ¿no? Sí. Aparte de las marcas y la artesanía española que están, bueno, en el top de consumo chino. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para cualquier comerciante de los que estén aquí presentes y asociaciones, pero que es muy desconocido realmente entre el comercio español. Si nos podrías dar tu experiencia o tus observaciones sobre esto. Yo creo que China es un país extremadamente complejo porque cuenta con unas reglas completamente diferentes. Entonces, hay oportunidades, sin duda, pero son bastante difíciles de desarrollar y yo he visto casi tantos fracasos como casos de éxito. Entonces, AliExpress, obviamente, es una plataforma interesante para quien produzca cosas que puedan gustar al público chino. Pero yo creo que cualquiera que quiera vender en China tiene que hacerlo con cuidado y sobre todo estudiando bien qué posibilidades tiene su producto, a quién va dirigido y hacer una inversión en publicidad y en marketing que rara vez se hace. Porque no... Aquí... Igual menos en Euskadi, pero en España ha habido una cultura del pelotazo que se ha visto muy clara en China, ¿no? Antes de la crisis era, no, es que los chinos me compran dos contenedores de vino del que le mande, no sé qué, ¿no? Y yo creo que eso todavía impera y por ejemplo, sucede con muchos productos, ¿no? Con el vino, con el aceite de oliva, con el jamón, que ahora se puede llevar con hueso, pero solo unos pocos. Y yo creo que la gente no se da cuenta de que es verdad que hay 1.400 millones de chinos, de que la clase media está creciendo mucho, pero que el mercado también está saturadísimo. Y entonces, yo creo que cualquiera que quiera vender allí, lo primero que tiene que hacer es informarse sobre los que han fracasado. Porque, y en esto igual tenemos nosotros un poco de culpa, ¿no? Los periodistas, porque muchas veces nos centramos en los casos de éxito, a pesar de que dicen que las malas noticias venden más. Pero yo creo que el fracaso es de lo que se aprende. Y me da la sensación de que hay mucha gente que se está metiendo en AliExpress o que está llegando a China por otras vías sin haber hecho los deberes. Y, por lo tanto, se va a llevar un fiasco. No lo sé, es complicado, es complicado. Lo que está claro es que para los productos chinos aquí sí que hay un buen mercado. Eso yo creo que se ve, ¿no? Yo creo que han abierto una o dos tiendas físicas ya y estaba aquello totalmente desbordado, ¿no? No lo sé. ¿Alguna otra pregunta? Te iba a pedir que siguieras un poco con el tema del empleo y, ¿no?, te acercaste ahí cuando dijiste, ¿no?, estas enormes naves están, ¿no?, gestionadas por media docena de personas, destruye más empleo de lo que cree. ¿Esto cómo se siente, ¿no?, en la calle? Digamos que hemos visto una cara de la moneda, pero supongo que hay otra que es muy dura, pero nos, como decías, ¿no?, desconocemos la realidad china. Y cómo esto se gestiona desde los poderes, de los diversos poderes que, ¿no?, que están actuando allí, ¿no? ¿Hay realmente mucho paro? ¿Hay esperanza de conseguir empleo? ¿Qué es lo que hace la gente que
¿no? Que antes trabajabas en estas naves, ¿hasta qué punto realmente se están vaciando, ¿no? el tejido industrial de personas, ¿no? De trabajadoras? Y una segunda pregunta, el tema de la integración generacional o de los mayores, digamos, frente a esta nueva tecnología, ¿no? El hecho de que desaparezca el dinero físico, ¿no? ¿Cómo se han adaptado, cómo se ha facilitado la adaptación de las edades, ¿no? Bueno, la primera pregunta, yo creo que en cuanto al empleo hay que creerse las estadísticas de China. O sea, bueno, pues son estadísticas que no tienen una cocina sino varias, ¿no? En teoría, el desempleo de China está por debajo del 5%, con lo cual no hay un problema de empleo oficialmente. China cuenta con dos puntos positivos frente a nosotros. Por un lado, crece mucho más económicamente, está todavía creciendo a un 6%. Por otro lado, tiene todavía una masa de gente joven muy importante, de trabajadores jóvenes cada vez mejor formados, que son capaces de dejar posiblemente ese tipo de alguna forma de reciclarse, ¿no? De dejar ese tipo de trabajo manual para pasar a un empleo más cualificado, que es lo que las empresas siempre dicen, ¿no? Es que se destruyen estos empleos de gente que realmente vive como robots, que es cierto, además. O sea, yo lo he visto. O sea, una persona que se pasa 8 horas metiendo el mismo tornillo en un sitio, ¿no? Pues, hombre, sí. Y esos, afortunadamente, pues están reciclando y están pasando a hacer otros trabajos. Lo que pasa es que es muy importante esa brecha generacional que hay con unas generaciones que no son tan mayores, que son las generaciones que fueron adolescentes o jóvenes durante la Revolución Cultural, que fue entre el 66 y el 76. ¿Por qué? Porque no pudieron estudiar, se cerraron las universidades. Entonces, hay una gran masa de gente que no tiene conocimientos, no tiene formación, ni siquiera puede escribir, por ejemplo, en un ordenador, ¿no? Y es gente que no es tan mayor. Entonces, se están creando también, porque lógicamente el gobierno tiene la creación de empleo, es uno de los pilares más importantes para el gobierno, porque necesita esa legitimidad, ¿no? La legitimidad del Partido Comunista, que es el único partido representado, pues al final se basa en ofrecer a la población un mayor bienestar. Entonces, se crean muchísimos empleos inútiles. O sea, por ejemplo, en todas las estaciones de metro hay controles de seguridad, pero controles de seguridad como los de un aeropuerto, con una máquina de rayos X, etcétera, etcétera, y con 4 o 5 personas alrededor de cada máquina, gente que no hace nada. Al lado de, no tengo la foto aquí, pero bueno, al lado de estos semáforos de última generación que te pillan y sacan tu foto, hay asistentes de tráfico, gente normalmente mayor, que simplemente está con una banderita y dice cuándo pasar y cuándo no, si está rojo o verde. Hay muchísimos empleos de estos. Por ejemplo, en el hospital al que voy yo, es un hospital público, pues hay una señora en cada ascensor pulsando el botón. Bueno, yo me imagino que eso es para evitar que haya descontento y para evitar que el desempleo se convierta en un problema, porque no conozco a nadie en China que no sepa apretar el botón del ascensor. No sé si respondo a tu pregunta. Yo lo que veo es que esta automatización, que se ve sobre todo en las fábricas, ¿no? En las fábricas más potentes de automoción, de electrónica, de tecnología, eso va a venir aquí. Y aquí no contamos con esas ventajas, no contamos con un crecimiento económico que permita crear muchos empleos fuera de, bueno, del sector en el que se destruya. Cuando lleguen los coches autónomos, los camiones autónomos, ¿qué van a hacer los transportistas? ¿Se van a reciclar en ingenieros? Lo dudo mucho. Entonces, yo
sí creo que va a haber problemas sociales no solo en China, sino en todo el mundo debido a esto. Y lógicamente esa brecha que nosotros vemos entre ricos y pobres o la destrucción de la clase media se va a agudizar porque los propietarios de esa tecnología van a ser cada vez más poderosos y cada vez más ricos, mientras que los demás, pues... Pero bueno, no quería ser yo tan pesimista. Sí. ¿Algún consejo para poder integrar la comunidad china dentro del asociacionismo comercial? Porque es muy difícil. No lo sé. Y, a ver, es cierto que la comunidad china, por lo menos la comunidad china de la generación cero, o sea, de la generación que ha emigrado, es muy cerrada. Veo un cambio importante en la generación uno, en la generación de los que nacieron aquí, y posiblemente ellos traigan cambios importantes, porque la mayoría se consideran españoles o euskaldunes, o de donde sea, ¿no? Y algunos sí que van a seguir con los negocios de los padres, y yo me imagino que cuando la generación cero de alguna forma se retire y deje paso a los nuevos, yo creo que ya habrá una mayor integración. Ahora mismo lo veo difícil. Pero también tengo que decir una cosa. Hablamos de la integración de los chinos aquí como algo difícil, pero es que la integración de los extranjeros en China es nula también. Entonces, bueno, tenemos que ver las cosas en perspectiva. O sea, cuando nosotros vemos a los chinos que van con chinos, que hablan chino, que tienen sus costumbres, no nos damos cuenta de que los españoles que viven en Shanghái viven en urbanizaciones con españoles, salen con españoles, piden paella, tortilla de patata, y si no la encuentran dicen, joder, China. Entonces, yo creo que la integración siempre entre culturas que son muy diferentes es complicado. Lo mismo pasa en Japón. Yo creo que incluso integrarse en Japón es más difícil que integrarse en China. Entonces, yo creo que hay que dar tiempo. Hay que dar tiempo y hay que dejar que las nuevas generaciones, que son mucho más abiertas, que son como esponjas, y porque el chino en realidad es una persona muy curiosa, quiere saberlo todo. Creo que son mucho más curiosos que nosotros. Y yo creo que eso se va a ver en el comercio. Y yo creo que se está viendo ya en muchos de los amigos míos que son de primera generación y que algunos, pues efectivamente, no quieren saber nada del comercio de sus padres, pero otros sí que siguen y creo que le están dando un rumbo diferente y que posiblemente pues no tarden en decir, oye, vamos a entrar en la agrupación del pequeño comercio de Vitoria o lo que haya, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es cuestión de tiempo. Ahí hay otra mano. Hola, mira, yo quería comentarte, porque se está hablando un poco de todo lo que es la integración de la tecnología, ¿no? Y en la parte del retail, del comercio, etcétera, ¿no? Y a mí me da un poco de miedo todo, ya toda la parte de redes sociales, la información que tienen al final uno o cinco o diez empresas, quiero decir, de las personas, ¿no? En general. Y ya con todo lo que tiene que ver con la parte de reconocimiento facial y el reconocimiento de parámetros biométricos, a mí me da realmente un miedo tremendo. Quiero decir que al final es muy posible, ¿no?, que haya gobiernos o haya intereses que te puedan controlar absolutamente todo. Entonces, quería saber un poco qué opinas de ese tema y bueno, que nos dijeras un poco cómo lo ves tú, ¿no? Yo creo que somos vagos en general. Entonces, creo que cogemos o adoptamos cosas que sabemos que no son realmente, que no nos convienen mucho porque son prácticas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora el metro de Pekín va a instalar reconocimiento facial para entrar en el metro, de forma que no tengas ni que pasar el billete ni nada, tú vas y pasas ya directamente, ¿no? Son cosas que hacen la vida quizá más sencilla. Entonces la gente dice, ¿qué más me da?, ¿no? Puedo entrar por la cara. Es verdad. Luego te cobran, ¿eh? Pero. Y yo creo que no somos conscientes realmente de qué se puede hacer con esos datos. Yo creo que quizá porque todavía no ha salido ningún tipo
de escándalo que realmente nos haga pensar estamos en peligro. O sea, salen cosas de privacidad, tenemos esa sensación de que si no hemos hecho nada malo, pues tampoco importa mucho, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo esto al final, no lo he mencionado, pero lo voy a mencionar ahora, todo esto va directamente a un sistema que entrará en vigor el año que viene en China, que es el sistema de crédito social, que posiblemente ya lo habéis oído, y que va a dar una puntuación a cada ciudadano de acuerdo con el grado de confianza que merece ese ciudadano. Es una cosa que ya está implementada en el propio sistema de Alipay, y que os puedo enseñar mi puntuación. Yo tengo una puntuación de 654 puntos, que es excelente. Eso es porque no me conocen. No lo uso demasiado. Esto es una puntuación meramente financiera. Esto lo que quiere decir es que soy una persona en la que se puede confiar, pues porque pago todo lo que me llevo, simplemente cumplo con las cosas con las que hay que cumplir, y por lo tanto, gracias a esto, yo tengo esta calificación excelente, y esto me puede dar algunos beneficios. Pues, por ejemplo, si fuese un poco mayor, podría entrar a salas VIP del aeropuerto gratis, o podría recibir créditos con un interés más bajo. Ese es el anzuelo, ¿no? Y yo creo que ese es el anzuelo de todos estos sistemas que teóricamente hacen la vida más fácil, los adoptamos sin pensarlo mucho y luego realmente no sabemos qué es lo que pasa. En el caso del gobierno chino yo creo que está bastante claro, ¿no? O sea, al final están las cámaras por todas partes, hay 400 millones de cámaras ya instaladas y es fácil seguir nuestros pasos. Y no solo nuestros pasos, sino lo que hacemos, con quién estamos, con quién hemos comido, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, ¿para qué se puede utilizar? Pues se puede utilizar, como han dicho antes, para ofrecer mejores servicios, para enviarnos publicidad que es acorde con lo que nosotros, con nuestros intereses, y también posiblemente para muchas otras cosas malas que ahora mismo pues no se me ocurren, ¿no? Pero lógicamente este sistema de crédito social tiene también su lado malo, que es, si estás en la lista negra, no puedes hacer absolutamente nada. O sea, si tú estás en una de las listas negras porque tienes deudas, porque tienes problemas con la justicia, el problema está en que todo esto que suena o que puede sonar bastante lógico, ¿no? Si tienes deudas o si tienes problemas con la justicia, pues igual no te dejan coger un tren o no puedes coger un avión o no puedes entrar a un hotel. Y dices, bueno, hombre, pues no haber hecho nada malo. El problema es que cuando la justicia no es justicia, sino que está controlada por el gobierno y tu crimen puede ser ser activista y decir lo que no le ha gustado al gobierno, pues claro, ahí ya entramos en un problema importante, ¿no? Porque se ha comparado muchas veces con Black Mirror y con el episodio en el que pasa más o menos, ¿no?, lo mismo. Yo creo que no va a ese extremo, pero es verdad que es, bueno, un futuro hacia el que yo creo que vamos. Personalmente no me gusta, pero a veces escapar es muy difícil. Bueno, pues la inteligencia china ha intentado boicotear técnicamente.